Bopia básicamente es como un grupo muy grande, pero un grupo al fin y al cabo, de estudiantes y niños y adolescentes de distintos grupos y asociaciones de Las Palmas, que nos hemos reunido para formar parte de la vida política de esta ciudad y poder contribuir en ello. Es muy inspirador, podría hasta decir, ver a niños tan pequeños con ideas tan grandes sobre las cosas del día a día que les afectan a ellos y que quieren formar parte de las decisiones que se toman para su futuro. Se presenta como un espacio plural, abierto, flexible y libre. Estará compuesto por niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años. Potenciar un espacio que favorezca la generación de situaciones educativas desde la relación y el encuentro. Que de manera participativa construyeron este reglamento. Es reconfortante sentir que te escuchan. Es como cuando estás mal y quieres que alguien te escuche, que ese amigo que está siempre contigo te escuche. Es reconfortante sentir que tus opiniones valen de algo. Y la juventud, tarde o temprano, va a ser el futuro de nuestra sociedad. Hablar sobre las opiniones de otros niños, cosas que pasan en el mundo. De difundir el órgano, darnos a conocer. Si tal vez cambia el sistema de libros o existe tal vez una ampliación de la plantilla del profesorado, etc. Teníamos que crecer como ciudad, tener más economía, más recursos, más empleo para la gente, pero al mismo tiempo teníamos que hacerlo de tal manera que fuéramos capaces de no destruir nuestro entorno. Hay niños que sí tienen mentalidad para dar ideas, para poder mejorar la ciudad. Por una vez, no te dejan a los niños aportar ideas. El medio ambiente, la igualdad y la educación. Hay gente que sufrió bullying. Hablar y aportar ideas en un órgano donde el ayuntamiento te escuche lo hace muchísimo más fácil. Tanta diferencia de opiniones que siempre aprendíamos algo nuevo, algo más de lo que opinar, algo diferente, otro punto de vista que a lo mejor nadie había visto. Me gustaría ver en un futuro una sociedad que tenga todavía más en cuenta la voz de la adolescencia y de la juventud, y un BOPIA de gente segura, de gente que nos ha visto nos ha reconocido el trabajo que estamos haciendo para crear este órgano de la infancia, de la juventud y de la adolescencia, para poder dar voz, para poder transmitir nuestras inseguridades, nuestras opiniones, nuestras recomendaciones. A ver que hay gente que está sufriendo siendo menor y que podemos buscar una ayuda. Nosotros, hablo como niño, somos parte de esta sociedad y también queremos ser cómplices de lo que pasa, de lo que ocurre a nuestro alrededor y poder ser partícipes de las decisiones que se tomen, sobre todo si nos afectan a nosotros. Nosotros como gente joven nos podemos dar cuenta de muchas cosas que ellos a lo mejor no le darían ese peso.